Saludos a todos. Vamos a empezar generando una nueva composición. Desde composición, nueva composición. Voy a ajustar el fondo a negro. Los valores, vamos a usar los que solemos utilizar habitualmente. Vosotros, colocar los que necesitéis. Pulsamos en aceptar. Y lo primero que vamos a introducir en esta composición es un sólido. Desde capa, a nuevo sólido. Igualmente de color negro. Nos vamos a asegurar. Ahí está. Pulsamos en aceptar. Buscamos el efecto patrón de celdas. Ahí está. Y lo arrastramos, como veis, para obtener este resultado. Este efecto es bastante interesante ya que nos ofrece un aspecto muy natural. Como podéis ver incluso en la animación. Vamos a marcar la opción de invertir que es el resultado que nos interesa. Y aquí podríamos colocar, por ejemplo, cualquiera de los ajustes de color que tenemos. Ya sabéis que en esas posibilidades de la corrección de color podríamos usar Colorama. También podemos utilizar las curvas para ajustar un poco el color a lo que deseamos. En este caso vamos a usar esas curvas. Arrastramos y soltamos. Nos vamos a ir al azul. Y la idea es que si aumentamos el azul, fijaros lo que se produce, este efecto. Si queremos un resultado incluso más azul, lo que tenemos que hacer es reducir las curvas de los otros colores, como veis, del rojo y del verde. Fijaros cómo se va intensificando. Por ahora lo vamos a dejar así, que queda bastante bien. Y este va a ser el resultado cuando estemos animando. Vamos a ir a ese patrón de celdas. Y vamos a desplazar, como veis, esa evolución. Fijaros que es bastante interesante. Incluso podemos introducir un resplandor para comprobar el resultado. Si queda mal, lo eliminamos. Vamos a ajustar, eso sí, el radio. Vamos a reducir. En este caso, ampliar ese umbral. Y si queremos también la intensidad, siempre controlando el resto de elementos. Y este sería el resultado. Como veis, no queda mal, así que lo vamos a dejar. De todas formas, voy a reducir un poco esa intensidad. Más o menos así está bien. Y continuamos. Lo que vamos a hacer es introducir otro elemento adicional. Concretamente, vamos a usar otra capa sobre esta. Así que nos vamos a ir a capa nuevo sólido pulsamos en aceptar. Luego modificaremos las opciones de fusión de una capa con la otra para obtener el resultado que más nos interese, pero por ahora vamos a aplicar los efectos. Concretamente, como he dicho antes, ese relámpago avanzado. Ahí está. Arrastramos y soltamos. El resultado inicialmente es bastante extraño. Vamos a ver que luego va a mejorar mucho. Vamos a cambiar el tipo, por ejemplo, a unidireccional. Voy a arrastrar ese manejador, más o menos. Ahí está bien. El radio exterior, vamos a colocarle en otro punto. Y vamos a revisar de todas formas, ya que salto, rebote, nos puede ofrecer aspectos que encajen un poco mejor con lo que vamos buscando. Por ejemplo, el rebote, fijaros. Nos da un aspecto que encaja más con lo que yo iba buscando. Empezamos a modificar parámetros, por ejemplo, en el resplandor. Vamos a quitarle la mayor parte del resplandor, así un poco mejor. Vamos a seguir trabajando sobre él. Configuración del centro. Podemos aumentar ese radio central. También vamos a seguir. Revisando turbulencias, podemos retocar un poco para hacer que se abra un pelín más. Ramificación, si queremos un elemento un poco más simple. Fijaros, sin tantos extremos, sin tantas ramificaciones. Y luego la decadencia que nos va a servir, como veis, para animarlo. Muy interesante porque genera ese efecto de crecimiento, que es el que vamos también. Buscando. Y vamos a continuar. Vamos a introducir aquí el efecto CC Vector Blur. Comentaba antes. Que va a cambiar ese aspecto lineal. Vamos a modificar la cantidad. Nos vamos a acercar un poco más. Fijaros, voy a desactivar el inferior para poder comprobar de forma más efectiva los cambios que estamos realizando para que no me estorbe esa visualización y vamos modificando parámetros como veis aquí también juega mucho las pruebas las diferentes pruebas que realicemos ya que el resultado no hay parámetros demasiado exactos para obtener lo que vamos buscando. Aquí tenéis uno que se acerca bastante, como veis, gracias a esa modificación del ángulo que nos ofrece un aspecto un poco más inflado. Y luego con el suavizado podemos reducirlo o ampliarlo. Nos interesa que esté, como veis, en un término medio. Así está bastante bien. El suavizado también nos permite, como veis, lograr finalmente nuestro objetivo, que es este de aquí. Y ya tenemos el resultado. Podemos introducir nuevamente ese ajuste de curvas para cambiar el color, así que vamos a arrastrarlo. En este caso me voy a ir al rojo y voy a reducir el resto de elementos, que como veis no se nota demasiado. Vamos a colocarlo más arriba y de todas formas también podemos modificar esa configuración del centro y cambiarla de color, en el caso de que, como veis, las curvas nos están complicando un poco. La idea ahí lo tenemos. así que vamos a eliminar ese curvas y podemos terminar ofreciéndole también un poco de resplandor también podemos quitarle opacidad a la capa de fondo que ha quedado demasiado tiene demasiado protagonismo en la composición final así queda un poco mejor y vamos a trabajar ya para completar los elementos. Voy a reducir un pelín el tamaño. Así por ejemplo. Más o menos. La dispersión, como veis, también podemos retocarla. Que es interesante casi dejarla al máximo. También si queremos el contraste. Fijaros que es otra posibilidad, además de esa reducción de la opacidad para suavizar el efecto y empezamos a trabajar con la animación en primer lugar patrón de celdas vamos a animar la evolución ya sabéis pulsamos sobre el cronómetro nos vamos un poco hacia adelante por ejemplo al 10 y ampliamos esa evolución vamos a comprobar que efectivamente se ajuste a lo que vamos buscando que va bastante bien y vamos a continuar animando nuestro elemento principal como os he comentado antes vamos a seleccionarlo relámpago avanzado vamos a trabajar sobre esa decadencia fijaros al reducirla como vemos esa reducción hay que tener cuidado porque llegado un punto como veis se descontrola bastante aunque el efecto en algunos casos puede encajar bien. Nos vamos al 10, que va a ser el final, ya que lo hemos dejado en esa posición. Activamos el cronómetro de la decadencia y nos volvemos nuevamente al tiempo cero. Vamos a reducirlo hasta ese estado inicial. Por ejemplo, este de aquí. Está bien. Y ya tendríamos nuestro resultado ahí lo tenéis con ese crecimiento podemos hacer también que se mueva podemos animar esa capa si lo quisiéramos incluso añadir otro relámpago avanzado por ejemplo seleccionándolo y pulsando Control D fijaros que en ese duplicado lo vamos a tener otra modificación vamos a modificar a cambiar esa ramificación, vamos a también cambiar los puntos de origen y dirección. Por ejemplo, más o menos, vamos a dejarlo en este punto. Y fijaros que tenemos que activar ese compuesto sobre el original para que aparezcan ambos, para que se visualicen. Ahí tenemos ese resultado. El fondo se mueve un poco, realmente no sé si luego se va a notar en la previsualización y en la composición final, en esa salida final, pero realmente no debería. Y si queremos incluso darle un pelín más de carácter podemos, ya sabéis, añadirle un For Blur, por ejemplo, o cualquier otro efecto que se nos ocurra. También podríamos introducir un efecto de iluminación. Ya sabéis, tenemos bastantes de esos sí, sí. Por ejemplo, vamos a probar con ese Light Burst y vamos a reducir la intensidad y la longitud. Más o menos así encaja un poco mejor. Y luego también podemos utilizar el Light Race. Este nos ofrece resultado encajado al fondo, aunque este le vamos de todas formas a desactivar. Ya que tenemos más o menos el resultado que buscábamos eso sí vamos a activarlo sobre el sólido negro inferior que nos va a ofrecer un aspecto un poco más encajado, más o menos. Ahí vamos a aumentar la intensidad, el radio y un poco ese warp. También podrías podríamos como veis animarlo, que en este caso como tenemos esa animación de las tablas inferiores, vamos a obtener el resultado que vamos buscando. Y previsualizamos, ya que tenemos todo el material, vamos a pulsar sobre ese botón de previsualizar. Vamos a dejar que se genere esa previsualización inicial que nos va a servir de base, como ya sabéis, para los posteriores ajustes que tengamos que, que introducir para obtener el resultado final. Y ahora mismo vuelvo y lo comprobamos juntos. Y aquí lo tenéis. Fijaros qué curioso queda. El crecimiento. Y al final un poco más descontrolado. Esto lo podemos también ajustar para que empiece, por ejemplo, en un estado como este. Y luego avance lentamente hasta ese final. Con lo que va a ser un pelín también más progresivo. Y ya sabéis que el aspecto general de ese elemento principal de nuestra composición es fácilmente modificable trabajando con ese CC Vector Blur y también con ese relámpago avanzado. Podemos aumentar o reducir el grosor, podemos aumentar y reducir las ramificaciones, podemos hacer un montón de ajustes que nos van a dar infinidad de aspectos diferentes vamos a ir para cambiar alguno y que se vea más claramente incluso esa configuración de experto en el que podemos reducir o ampliar la complejidad aunque tenemos que tener en cuenta que hay un paso intermedio bastante interesante distancia de las ramificaciones el umbral también para limitar hasta donde llega vaciazo central, perdón, vaciado central. Fijaros que restamos también un poco y la verdad es que tenemos muchísimas el estado de conductividad no es muy interesante tocarlo a no ser que lo estemos utilizando como relámpago real, ya que fijaros cambia mucho de forma y eso luego queda un poco extraño. Podría parecer interesante, pero luego queda, como digo, bastante extraño porque lo hace muy rápidamente y no es muy aconsejable para este tipo de, de efectos y composiciones. Y ahí lo tenéis, esto es todo por hoy, saludos a todos y hasta la próxima.